Bienvenidos al segmento Tu Salud, Noticias de Actualidad, cortesía de MSP Recovery. Los hogares de ancianos recibirán 920 millones de dólares, un 2.4% más en los pagos de Medicare en el año fiscal 2017 en comparación con el 2016, según una regla final del 29 de julio. La norma también añadió que las medidas de calidad en los hogares de ancianos tendrán que informar en el futuro para así evitar reducciones en los pagos de Medicare. El aumento de pagos establecidos en la regla final es de 120 millones de dólares más que los centros de servicios de Medicare y Medicare propuestos originalmente en abril. Las tasas de reembolso y otras políticas especificadas en la regla toman efecto el 1 de octubre. La regla final está prevista para el registro federal de agosto 5, según dijo una hoja de datos del Centro de Servicios de Medicare y Medicaid. No olviden enviar un mensaje de texto MSP al número 313131 para participar en nuestra rifa del auto. También recuerden de seguirnos en nuestra página de Facebook y Twitter. Si tiene alguna pregunta o comentario, envíenos un mensaje de texto al 786-471-6067 o visite nuestra página de internet msprecovery.com.